Hola, 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 ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Soy Bruno Sánchez, nutricionista, y hoy vamos a estar conversando sobre un tema que cada vez lo encontramos más en el mundo de la alimentación, los problemas acudidos en una consulta, problemas digestivos, específicamente la gastritis. Así que quiero invitarlos a ver la nota que hemos preparado para poder dar inicio al programa y luego empezaremos a conversar con nuestra invitada. Nutrición en gastritis. La gastritis es una inflamación del revestimiento del estómago y puede ser aguda cuando se presenta durante un corto periodo de tiempo o crónica si se prolonga durante meses o años. Esta inflamación del estómago causa en las personas que lo padecen dolor en la parte superior del vientre o del estómago, náuseas y en ocasiones vómitos. Todo esto se traduce en una falta de apetencia y de ganas de comer porque ante cada comida nos preguntamos cómo me voy a encontrar luego. Para las personas con este tipo de afecciones se recomienda comer 5 veces al día. Es mejor comer de manera frecuente en pequeñas cantidades que hacer menos comidas y más fuertes. Evitar cenar tarde para facilitar la digestión en el estómago. Evitar alimentos irritantes como el alcohol, el café, el té, las bebidas con gas y con cafeína. Evitar el exceso de sal, los escabeches o las especias picantes. Y controlar el menú para evitar la digestión pesada. Elegir los platos hechos al horno, al vapor o hervidos. Aumentar el consumo de verduras y frutas. Estos alimentos vegetales te aportarán antioxidantes, vitaminas y fibra. Y bueno, yo creo que ya está clarísimo con la nota sobre lo que vamos a estar conversando el día de hoy aquí en tu programa Viva Mejor. Quiero recordarle a todas las personas que pueden realizar sus llamadas, los atenderemos en vivo y encantados, realizando su llamada al 222-1618 o pueden también realizar todas sus preguntas en nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Así que quiero ahora sí dar el paso a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Verónica Martínez. Ella es licenciada en nutrición dietética y estética, graduada aquí en esta casa, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es también chef profesional graduada en Mausí Cebes, Argentina. Atiende en consulta en G Nutrición, en la Clínica Millennium y tiene experiencia en consultorio privado, hospitales y gimnasios, tanto en Ecuador como en Argentina. Verito, qué gusto tenerte acá con nosotros, así que bienvenida. Yo creo que hoy día vamos a conversar de un programa y un tema que cada vez lo vamos encontrando y es una de las causas más frecuentes en consulta nutricional, tal vez. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente es una de las consultas más comunes que yo veo en los pacientes. Incluso no muchos van por esa razón en específico, pero a medida que se va haciendo la entrevista al paciente, se va descubriendo que la mayoría lo tiene y no le da la importancia necesaria. Correcto, claro. O sea, yo digo, una de las causas más comunes, porque claro, como tú dices, el paciente te llega, quiero bajar, quiero subir, pero por ahí te dice, sí, pero tengo gastritis, ya, sí, tengo esta molestia digestiva, como esto y me arde el estómago. Y ahí vamos asociando ya los problemas a nivel nutrición, ¿no? ¿Verdad? Y los empezamos a tratar, Verónica. Ahora, ¿qué es la gastritis, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuáles son las causas a nivel nutricional que podemos hablar de ella? Bueno, primero que nada, la gastritis es una inflamación, una irritación que existe en la mucosa del estómago. Como yo siempre les explico a mis pacientes de una manera sencilla, es como las carteras de las mujeres siempre tienen como una tela por dentro, que es la que los protege. Correcto. El estómago es igual, siempre tiene esa mucosa que nos protege para que los jugos gástricos no nos causen esa irritación o esa acidez. Pero cuando hay un problema con esa mucosa que se vuelve más fina, no cumple su función y eso hace que se irrite, cause ese ardor en el estómago. O sea que la gastritis, bien está que es la inflamación que nos va a llevar a una especie de ardor, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Ok, pero muchas veces nos ha pasado que el paciente te dice, pero no sé por qué es, me he hecho exámenes, no hay nada, puede haber alguna enfermedad, puede haber alguna causa, porque
muchas veces a nivel nutricional decimos, bueno, estás comiendo cosas que no te hacen bien o te están irritando. Ajá. O ¿qué más puede ser? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, dentro de las causas, la verdad que hay miles. La más común es que sea por una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y esta bacteria hace que se irrite el estómago, ¿no? Pero también pueden haber otras causas, que pueden ser el estrés, el exceso de alcohol, el exceso de medicamentos. Por ejemplo, en la edad avanzada se presenta bastante porque toman medicamentos muy fuertes. Correcto. Y eso hace que se irrite el estómago, que no está tan acostumbrado. Perdón que te interrumpa, y la carga de medicamentos, ¿no? ¿Verdad? El Exacto. famoso síndrome polifarmacéutico. Exacto, y, sí. Y no solo en edad adulta, a veces personas relativamente jóvenes que por querer llevar un hábito más saludable también se sobrecargan de vitaminas, de suplementos y algunos medicamentos, entre otras cosas, que nos pueden llevar también a dañar esta mucosa gástrica, ¿no? Sí, ¿verdad? Exactamente. Y así, todas esas razones pueden hacer que me cause esta gastritis. O incluso problemas en colon, por ejemplo, síndrome de colon irritable. O sea, pueden ser respuestas que también. Que pueden ser, ajá, son respuestas a otro problema. Correcto. Ahora, hablando del síndrome de colon irritable, que muchas veces también te llegan, tengo colitis, y de la colitis sí. tengo gastritis, y de la gastritis ahora tengo reflujo, ¿ok? Ajá. Entonces, ¿cuál es ya en la parte en que entramos nosotros? ¿Qué es lo que empezamos a corregir? ¿Qué empezamos a decirle al paciente? Bueno, para corrección, primero es más importante saber qué se elimina antes de saber qué se le da al paciente. Correcto. O sea, primero hay de manera general ciertos alimentos que se pueden eliminar, pero también es importante conversar con el paciente y realmente identificar qué es lo que le hace mal a ese paciente en específico. Pero de manera general se debería eliminar el alcohol, bebidas gaseosas, el azúcar, el exceso de sal, ciertos alimentos como la cebolla o el ajo, que también suelen irritar, Correcto. La menta, las semillas del tomate o el tomate en sí. Todo eso puede irritar un poco el estómago, el café también. Ok, yo creo que vamos a empezar a hablar de todos esos alimentos que hay que evitarlos, ¿no, verdad? Pero vamos a atender nuestra primera llamada del día. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Por el programa. Gracias. Espero que me escuchen bien. La escuchamos sí. bien. ¿Cuál es su nombre? Ah, ya. María de Lourdes, de Guayaquil. María de Lourdes, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Mire, en primer lugar les digo que soy de la tercera edad y estoy pisando los 70 años. Nunca he fumado ni he bebido, por si acaso. Mire, es que desde hace un año más o menos se me ha presentado que de mañana tengo la boca muy seca. Y últimamente se me ha agudizado y siento como agriera lo que me levanto. Me estoy cuidando en las comidas, he suprimido los productos lácteos, las gaseosas, el café, todo eso. Pero este problema me sigue, hay días en que estoy mejor, días en que no. Yo quisiera que la doctora o licenciada, bueno, me aconseje qué debo de comer, qué debo de hacer. No sé, no me arde el estómago. No sé si sea gastritis o un comienzo, de pronto. Así que me gustaría pues la opinión de la licenciada, o doctora, perdón. Así que les agradecería, muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, a usted también. Yeah. Cuéntanos, Verónica, ¿qué le podemos decir a María de Lourdes? Bueno, yo recomendaría que antes de dar una recomendación nutricional, es importante que tenga un buen diagnóstico. Correcto. Porque es muy fácil confundirse con todos estos diagnósticos que existen en la parte gastrointestinal. Correcto. Capaz no es gastritis, puede ser que sea reflujo, puede ser que sea dispepsia, puede ser que sea colon irritable, y es importante para nosotros como nutricionistas saber cuál es el diagnóstico específico para, en base a eso, poder actuar. Correcto, o sea, lo principal es que ya ella tenga un diagnóstico, que acuda a un médico, un gastroenterólogo, Ajá. ya si está afiliada al Seguro Social, que acuda y se para una cita con un diagnóstico, tal vez ya derivarla o acudir a un nutricionista para que ya la podamos ayudar en temas alimentarios, ¿no, verdad? Exactamente. Pero dentro de lo principal, como para evitar tal vez algo generalizado en reflujo y algo similar a la gastritis, ¿qué podemos recomendarle? Ya, yo recomendaría que, como ella decía, que evitó el café, evitó las bebidas gaseosas, eso está perfecto, también sería evitar el alcohol. Correcto. Y también tratar de ir identificando qué alimentos, con qué alimentos sus síntomas son más fuertes. Es decir, que coma un día normal
y en el momento en que se sienta mal, anote todos los alimentos que comió ese día para así ir identificando qué alimentos son los que lo que le causan esto. Y esos serían los ideales para evitar, porque en realidad comer saludable en general, en estas patologías gastrointestinales, no es tan así. No es tan sencillo. Porque claro, a ver, ya no como esto, dejé aquello, pero como no es ese problema, te sigue molestando. Claro, incluso a veces, por ejemplo, es saludable consumir muchos vegetales, pero en personas con reflujo, gastritis, correcto, consumir muchos vegetales crudos les hace peor. Correcto. Entonces, tratar de ir identificando esos alimentos con los que se siente mal. Correcto, tiene que convertirse en una detective de los alimentos. Así que, María Lourdes, esperamos haberte ayudado, pero tenemos que seguir conversando con más del tema de gastritis, pero nos tenemos que ir un corte, así que no se despeguen, que ya volvemos con más de Viva Mejor. Y bueno, hemos regresado con más de tu programa Viva Mejor. El día de hoy estamos conversando sobre nutrición en la gastritis con Verónica Martínez. Ella es nutricionista graduada de esta casa, la Universidad Católica. Así que para seguir conversando quiero recordarles, porque ya tuvimos la primera llamada del día, a cada persona que tiene alguna duda o algún malestar digestivo, estomacal, puede preguntarnos para darle alguna recomendación. Llamándonos al 222-1618 o a través de nuestras redes sociales en Viva Mejor TV. Así que Verónica, vamos a seguir conversando de la gastritis, ¿no? ¿Verdad? Algo hablábamos de qué evitar. Ya sí. Nos quedamos en vegetales específicamente. Cuando hablamos de vegetales y tú mencionabas los crudos normalmente suelen afectar, ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Y por qué serían mejor tal vez los cocinados? ¿Cuál es la mejoría que observamos en los pacientes o cuál es la afectación que hay con un crudo? Claro, a ver, los vegetales son súper importantes de incluir, o sea, es necesario que todas las personas incluyan vegetales, pero los vegetales crudos tienen más fibra, eso hace que el intestino trabaje un poquito más, y al trabajar un poquito más en un intestino que está irritado, un estómago que está irritado, puede ser peor y los síntomas se pueden hacer Se pueden intensificar, correcto. Exacto. Entonces, lo que hay que evitar es la fibra en sí. Ok, ¿y gastritis? Ahora se me venía a la mente, ¿gastritis es lo mismo que una úlcera? No, pero de la gastritis, si es que es crónica, si es que ya la tenemos durante unos meses, sí se puede convertir en úlceras. Ok, yo creo que ahora que estamos dando paso a eso, porque creo que fue alguno de los primeros mitos que muchas veces se confunden, ¿no? Tal vez la úlcera es la consecuencia de una gastritis no tratada. Sí, ¿okay? Exactamente. Perfecto. Y ahora podemos empezar a hablar de esos mitos que existen o verdades en la gastritis, porque muchas veces se preguntaban eso, ¿no? ¿La gastritis es una úlcera? No, te va a llevar a una úlcera si no te estás cuidando. Sí. Así que vamos a empezar con nuestro primer mito, Verónica. ¿Todos los pacientes con gastritis deben eliminar los mismos alimentos? No, o sea, sí hay una lista en general que hay que eliminar, pero como le decía a la chica que llamó antes, todas las personas tienen ciertos alimentos que les hacen mejor o peor. Yo tengo pacientes que los vegetales crudos capaz no les hacen mal y otros pacientes que se comen un vegetal crudo y se sienten pésimo. Correcto. Entonces, de la manera general, lo que hace mal, alcohol, café, bebidas gaseosas, azúcar. Pero de ahí, con el resto de los alimentos, hay que ir identificando qué alimentos les hace probando mal a cada tolerancia, persona, probando tolerancia. Ok, qué importante es eso. Ya vamos a seguir conversando del tema tolerancia, que hay muchos alimentos. Así que tenemos otra llamada, nuestra segunda llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Estoy hablando de aquí, de Puerto Viejo. ¿Cómo le va? Qué gusto escuchar su llamada. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre?
nombre es Azucena Flores. Azucena, cuéntenos, ¿cuál es su pregunta? Ya, no es justamente para mí, sino para mi esposo. Lo que pasa que todas las mañanas él siempre tiene como cualquier alimento que toma o se sirve, después de una media hora comienza que tiene bastante gases. ¿Tiene mucho de gases? Sí. ¿El día? Esa es mi pregunta. Ok, Azucena. Muchas gracias por llamarnos. Verónica, ¿qué le podemos decir o recomendar a Azucena? Lo mismo. Lo mismo que le decía a la otra persona que llamó, que hay que identificar cuál es el diagnóstico real. Porque correcto, gases no es gastritis. Correcto. La gastritis no se debería sentir como gases, sino que sí puede ser, por ejemplo, un colon irritable. Correcto. Entonces hay que saber identificar qué es lo que realmente tiene esa persona para poder actuar nutricionalmente. Correcto. Hay que ver alguna patología. Probablemente también pensaría yo qué tipo o calidad de alimentos le está dando. Ajá. Ya, ¿no, verdad? Tal vez todo frito o muy cargado o ya con una edad empiezan a molestar también ciertos también alimentos que en la adolescencia no molestaban. Exacto. Entonces, como hemos venido conversando, creo que lo más importante tal vez, y como tú lo has dicho, Verónica, es que primero acudan a un médico con un diagnóstico y, bueno, ir identificando qué alimentos son. Exactamente. Lamentablemente, Susana no dice son todos o todo lo que come, pero tiene que haber uno dentro de lo que come. Ajá. O capaz es el mismo que come todos los días. Correcto. Entonces, cuando eso pasa, no sabemos identificar y generalizamos que son todos los alimentos. Correcto. Y por lo general, un desayuno del hombre adulto es un café con unos panes o unas tortillas de verde. Entonces, a lo mejor será el queso de la tortilla, a lo mejor será el café, o sea, habría que identificar. A lo mejor será el trigo, a lo mejor será el aceite que correcto, se utiliza. Correcto, hay que ir identificando. Lo mejor que pueden hacer es acudir primero a un médico y luego podemos ayudarlos a tratar cualquier problema. Así ahora, es. Tenemos nuestro segundo mito, Verónica. ¿Los pacientes con sobrepeso tienen más probabilidades de desarrollar gastritis? Sí, y en realidad no tiene tanto que ver con el sobrepeso, sino con la calidad de alimentación que correcto tienen. Porque la mayoría de personas con sobrepeso tienen una alimentación de mala calidad. Entonces eso es lo que va a hacer que intensifique estos síntomas de gastritis y se vaya deteriorando esta mucosa que es la que protege el estómago. Correcto, ¿no? Qué importante eso, porque se suelen confundir. Ahí está uno de los mitos, ¿no? ¿Verdad? Es tal vez el exceso de alimentos que ingerimos que nos está llevando también a desarrollar un malestar gástrico. Exacto. O digestivo. Ahora, comer a deshoras, perdón, ocasiona gastritis también, llevar un mal tiempo de comidas. También, incluso eso pasa con muchos estudiantes. Por ejemplo, cuando empieza la universidad, que me tenemos... La impresión que te pasó. Me pasó. A todos nos pasa. Que comienzan a tener horarios distintos. Correcto. Todos los días son horarios distintos y no siempre comen a la misma hora. Entonces, estas deshoras, hay ciertos estudios que dicen que si más de dos veces a la semana tienes una diferencia de dos horas entre un almuerzo y el otro almuerzo, por poner un ejemplo, correcto, sí se puede desarrollar una gastritis. Correcto, ¿no? Qué importante eso, porque es una de las principales directrices o correcciones que le decimos al paciente. Hay que comer cada cierto tiempo para evitar mantener todos los días un mismo horario de almuerzos y todo lo demás. Que sí, yo creo que eso lo vamos a ir explicando más adelante en las recomendaciones. Sí. Pero efectivamente sí es una de las causas, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí puede provocar gastritis comer a horas inadecuadas. Exacto. Ok. Ahora, ¿comer alimentos altos en fibra o cereales integrales es recomendable para pacientes con gastritis? Eso es lo que decía antes, que no, que el mito en realidad va más de comer saludable. Cuando se dice comer saludable, correcto, general, no es saludable para todo el mundo. Entonces, para personas con gastritis, comer pan integral, arroz integral, muchas ensaladas con vegetales crudos no les hace bien. Entonces, para ellos, eso no va a ser tan saludable. O sea, qué importante aclarar esto, ¿no? ¿Verdad? Porque muchas veces pensamos, a ver, esto puedo comer o a ella le funcionó comer esto, y ahí partimos del principio de que la alimentación, el régimen dietético para cada persona va a tener que ser personalizado, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? Esa es la importancia de ir donde un nutricionista que analice cuál es el caso de cada persona y le pueda decir al paciente qué es lo saludable y qué es lo que le conviene a esa persona en específico. Y no
hacer la dieta de mi amigo, de la vecina. Correcto, porque a lo mejor los dos tienen gastritis, pero a ella le funcionó y piensan que... Que al otro también, correcto. Y no siempre es así. Correcto, es un punto muy importante. Ahora, ¿qué podemos conversar sobre actividad física y gastritis? ¿Pacientes con gastritis pueden realizar actividad física sin problema? Sí, sin ningún problema. Podrían realizar cualquier tipo de actividad física. Okay. Incluso es mejor que realicen para mantenerse de por sí más saludables. Si es que un sobrepeso o una obesidad intensifica los síntomas de la gastritis, siempre será mejor que realice actividad física, que lo va a ayudar también a mantener un peso saludable. Al tener mucho peso, se presiona un poco el estómago y eso hace que se intensifiquen un poco los síntomas. Correcto, también. Que hayan más molestias, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Ahora, tú mencionabas algo sobre medicamentos. Suplementos, porque ahora vivimos en un mundo donde entre más suplementos consumimos, mejor pensamos que vamos a estar, o entre más químicos, por decirlo así, a nivel suplementos proteicos y deportivos, pensamos que más nos va a ayudar. ¿Esto podría influir en alguna gastritis? En general, hay muchos suplementos que no, pero hay otros que sí podría ser. Por ejemplo, uno de los suplementos que más se utiliza en nutrición deportiva es la cafeína para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y la cafeína, al igual que el café, también puede irritar. Hay muchos suplementos que tienen té verde, también como que si fuera un quemador de grasa, y esto también puede irritar el estómago. O sea, entonces no solo la cafeína, sino también los tés pueen desarrollar una gastritis, sí, ¿no, ¿verdad? Sí, el té, no las infusiones. Correcto. O sea, correcto. Los de hierbas no hay ningún problema, pero el té negro, el té verde, el té blanco sí pueden intensificar los síntomas. Perfecto, o sea, a todas esas personas que consumen o quieren utilizar algún suplemento y vienen con un fondo de gastritis, tal vez deberían ver no solo la etiqueta, sino también los ingredientes. Los ingredientes, ¿no, que tenga, claro, eso es fundamental. Correcto. Ahora, en gastritis, niños, adultos, adultos mayores, ¿cuáles son, qué es lo que más observamos a nivel gastritis? ¿Puede afectar a cualquier persona o hay un grupo etario que va a afectar? Puede afectar a cualquier persona, pero más se presenta en personas mayores por los medicamentos y porque también la mucosa se va haciendo más finita con el paso de los años. Y también en adultos, porque por estrés, por trabajo, por consumo de alcohol, correcto, que hay bastante, también se puede presentar, o sea, esta gastritis. La vida universitaria entre las horas y la vida y social. Y las salidas... Una bomba. Paciente número uno en consulta por gastritis, tal vez. Exacto. Puede ser. Ahora, en tema gastritis, suele desarrollarse cuando la gastritis se está convirtiendo en una gastritis crónica, puede desarrollarse un reflujo, puede confundirse, puede generarnos esa griera que nos mencionaba la señora que nos llamaba, o gastritis va a ser el ardor netamente. Se puede confundir. El reflujo no siempre está acompañado de gastritis, y muchas veces puede ser como una consecuencia. Okay. Entonces, es importante que también el paciente identifique qué es lo que realmente siente. Porque muchas veces pueden decir, siento acidez, que la acidez no es lo mismo que el reflujo. Correcto. Porque la acidez es cuando el esfínter, que es como la válvula que conecta el estómago con el esófago, no se cierra correctamente y los jugos gástricos suben un poquito. Correcto. Pero el reflujo ya se acompaña de otras cosas. Entonces, es importante que las personas comiencen a identificar qué es lo que realmente sienten, dónde lo sienten, para que ellos puedan tener un buen diagnóstico. Perfecto, mira qué importante es eso. Pero nos vamos a ir un corte, no se despeguen porque ya volvemos con más de Vida Mejor. Vamos a empezar a hablar sobre qué alimentos consumir, qué platos, opciones. No se despeguen, perdón, que ya volvemos con más de Vida Mejor. Bueno, hemos regresado a otro bloque más de Vida Mejor.
Hoy en nuestro espacio de nutrición estamos conversando sobre nutrición y gastritis para aquellas personas que recién están en sintonía con nosotros. Estamos con nuestra invitada, ella es Verónica Martínez, es graduada aquí en la Universidad Católica, es nutricionista y nos ha estado explicando muchísimo sobre esos mitos en gastritis, sobre qué es la gastritis, a quiénes afectan, y ahora es el momento de iniciar ya a darles ideas de qué pueden comer a aquellas personas con gastritis, porque como hemos conversado, ¿no?, lamentablemente en gastritis o en la mayoría de los problemas digestivos no determinados tal vez o no específicos, hay que ir identificando cuáles son los alimentos que nos van afectando, porque como hemos conversado y has mencionado, Verónica, no todos los alimentos le van a responder de la misma manera a otras personas. Hay pacientes que me han llegado a la consulta y nos dicen, a ver, a mí el limón me hace bien o a mí el limón me hace mal, y el estudio te dice otra cosa y el ají te dice otra cosa en gastritis, o sea. Y hay quienes te dicen, yo tomo café y no me pasa nada, pero tengo gastritis crónica. Pero hay otros que no tienen ni siquiera la crónica, sí, sienten el café y ya está la gastritis ahí. O sea, es importante, exacto, ir analizando eso, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué podemos hablar también sobre los lácteos? Ya tú algo mencionaste al inicio, hay que evitarlos, no hay que evitarlos, porque yo me acuerdo cuando iniciaba mi carrera en algún momento, escuchaba mucho antes de, toma leche, toma yogur, que te van a controlar el pH del estómago y todo lo demás. ¿Es verdad eso? ¿Nos ayuda o ya está abolido? Bueno, antes había mucho esa creencia. Hoy en día sí es verdad que el yogur, si es que es de buena calidad, o sea que solo tiene leche y bacterias lácticas, esto sí nos podría ayudar. Más que nada por los probióticos. Correcto. Nos puede ayudar a mejorar todo el sistema gastrointestinal en general. Los lácteos, por otro lado, según mi experiencia, a la mayoría de pacientes que tienen problemas gastrointestinales, no les hace bien los lácteos. Correcto. O sea, que es algo que deberían eliminar y controlar para tal vez mantener fuera de riesgo de desarrollar una gastritis, tal vez, ¿no? ¿Verdad? Claro, los lácteos no podrían desarrollar una gastritis, ajá, pero sí se pueden intensificar los síntomas. Entonces, como digo siempre, hay que ir probando tolerancia. Si a la persona la leche le hace mal, correcto, entonces sí debería eliminarla. Si no le hace mal, no debería haber ningún problema. Correcto. Y ahora, grasas. Aceite de oliva, frutos secos, aguacates, ¿qué les podemos decir a esas personas? Porque muchas veces las grasas hasta cierto punto decimos no nos van a afectar en nada. Las grasas en general, si es que son de buena calidad, están perfecto y son necesarias también. Correcto. Incluso las grasas de buena calidad, la mayoría tiene omega 3, que eso va a ayudar a desinflamar el sistema, correcto, nuestro cuerpo en general, nuestro organismo en general. Entonces sí es importante que las incluyamos, pero que sean de buena calidad, aguacate, aceite de oliva extra virgen, frutos secos, y tratar de evitar esos aceites vegetales refinados que, todo lo contrario, van a ser proinflamatorios. Entonces, eso sí nos puede empeorar la gastritis. Ahora que hablamos de aceites en general, ¿aceite de coco? Aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de oliva extra virgen son los tres que yo recomiendo. Perfecto. Ahora también existe el famoso ghee. ¿Podemos utilizar ghee o mejor? También. ¿No? Sí. Estamos hablando que es un lácteo, tal vez, ¿no? O sea, o un derivado. Un derivado, ya, sí. Pero ¿podría afectarnos tal vez en la gastritis o...? En general, no. ¿Ya? Pero yo prefiero que utilicen más los otros aceites. Perfecto, correcto. Hasta por la calidad. Por la calidad, correcto, exacto. Ahora, en internet encontramos muchas cosas, ¿no? ¿Verdad? Y se dice que hay alimentos que tú mencionabas, y ahí se me vino una idea de los alimentos antiinflamatorios o desinflamatorios. Y conocemos que la piña es uno de esos, pero tal vez la piña nos haría bien en gastritis o es mejor evitarla. Depende del estado que tenga la piña. Si es que es más dulce, porque a veces que está más dulce y otras veces que está más ácida. Cuando está más ácida es importante evitarla, pero cuando está más dulce muchas veces puede ayudar. O sea, podemos dejarla madurar un poquito para que se, exacto, torne un poco más dulzona. Y también hay ciertas especias como la cúrcuma, que es súper desinflamatoria, el jengibre, en poca cantidad, correcto, también esto puede ayudar a la gastritis. Ok, ¿como especia en polvo o como jengibre natural comestible? Como prefiera, no hay mucha diferencia. Ok, ahora... ya para empezar a dar ideas, quiero que las personas, porque a veces hay muchas dudas que no las mencionamos en los mitos y que los pueden ayudar a las personas. Sí. ¿El limón?
El limón, hay como una controversia de que el limón ayuda a mejorar los síntomas de la gastritis. El limón, al ser un ácido y a ser un cítrico, debería empeorarla, pero en realidad no lo hace. Si es que se consume en poca cantidad y combinado con algo más, por ejemplo, encima de las ensaladas o combinado o en agua, sí puede mejorar en cierta parte los síntomas. Pero dependiendo de la persona, hay personas que igual toman limón, aunque sea ensalada o en agua, les hace pésimo. Igual les molesta, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y tal vez consumirlo inmediatamente, porque también muchas veces dejamos que se oxide, que se fermente un poco y, exacto, y eso también puede ser una de las causas. Eso sí puede ser una de las causas. Okay. Y también por la vitamina C. La vitamina C se oxida a la media hora. Exactamente. Y ahora, en tema que también hablabas de las bacterias lácticas, los probióticos, hay muchos productos probióticos. Pueden ayudarnos, fermentados, que ahora se están utilizando mucho en nuestro medio, antes no los teníamos, ahora ya tenemos muchas o muchas personas emprendedoras que están desarrollándolos. ¿Ayudan? Porque muchas veces te dice, esto te va a ayudar a la gastritis. Sí, los fermentados ayudan, son una súper buena opción. Y en cuanto a los probióticos en suplemento, también podrían ayudar, pero antes de llegar a un suplemento, yo recomendaría mejorar la calidad de la alimentación. Correcto. Porque hay muchos pacientes que van a consulta y me preguntan si pueden tomar tal suplemento, pero no quieren dejar la Coca-Cola. Correcto, o sea, entonces, la bebida va a estar ahí, el alcohol va a estar ahí, correcto, pero me quiero tomar un probiótico. Entonces ahí no funciona, no funciona. Correcto, correcto. Ahora, empecemos a darle opciones, ¿no? ¿Verdad? Paciente gastritis, te llega a consulta, ahorita vamos a tener una consulta virtual. Tengo gastritis, mira, quiero mejorar. ¿Qué puedo empezar a comer? ¿Qué puedo desayunar? Yo soy muy sencillo, a ver, tú me das el mismo desayuno, el mismo almuerzo y la misma cena. Y yo con eso me puedo mantener hasta que ya me cure. Yo sé que en la variedad está todo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero, ¿qué opciones les podemos dar a las personas para que al menos tengan ideas en casa? De desayuno puede ser evitar todos los integrales. Entonces puede ser, por ejemplo, un pan blanco, puede ser verde, que aquí se consume bastante. Puede ser un huevo, que sea, si es que es ¿me lo puedo frito, freír? Puede ser con aceite de oliva extra virgen, okay, por ejemplo, un poquito, o en un sartén antiadherente. Puede ser ciertas frutas que no sean tan ácidas, no los cítricos, tratar de evitar esos cítricos. De ahí en el almuerzo puede ser un arroz blanco, puede ser una quinoa, que tenga ahí un poco de carbohidrato, puede ser papa, puede ser camote, que también okay, es muy bueno. De ahí un poco de proteína, algún pollo a la plancha, pollo al horno, lomo, un pescado. ¿Lomo de res? También, eso no habría ningún problema. Tratar de que no sea muy repetitivo la carne roja. Y vegetales que sean cocinados, correcto, que pueden ser al horno, por ejemplo, que quedan mucho más rico que el vegetal hervido. Que y se lo gasta aburrido, tal vez. Claro, que muchos dicen como que, ay, no, es que es comer, es muy aburrido, pero en realidad no. Si yo lo pongo en una plancha y le pongo, correcto, especias y le pongo ajo. O sea, todo es jugar con el todo es jugar un poco con la cocina como para poder armar algo más rico, pero que sea adecuado para mí. ¿Una sopa? Una sopa también puede ser, incluso los vegetales están ya cocinados, entonces no debería haber ningún problema. Ok, ¿y para la noche qué podemos comer? Para la noche puede ser algo similar. Está bien. Quiero engordar, no quiero bajar. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Puedo mantener el arroz de nuevo o cambiar por otro carbohidrato? Dependiendo de la persona, puede que tenga o puede que no tenga carbohidrato. Pero sí, se puede ir cambiando, no siempre tiene que ser arroz. Puede ser, como te decía antes, papa, puede ser camote, puede ser yuca. Okay. Como para ir variando también y tener diferentes vitaminas y minerales que tienen todos los alimentos y no siempre el arroz. Claro, correcto. Yo al inicio de las ideas o opciones de comidas te decía, dame opciones sencillas. Pero sí, ¿no? ¿Verdad? La importancia de nutrición o alimentación es comer variado. Exacto. ¿Ya? Que no sea el arroz en el almuerzo y arroz en la cena, sino que le des otra calidad, tal otra vez, de calidad, carbohidrato, para que no te aburras, ¿ya? Uno, y para que tu cuerpo aproveche diferentes nutrientes también, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Ahora, edulcorantes. Edulcorantes son súper irritantes. Porque muchas veces te dicen, a ver, algo te escuché, Verónica, que no azúcares. Entonces, pero edulcorantes, sí puede, claro, okay, no. El edulcorante que yo más recomiendo es la stevia. Siempre y cuando sea lo más natural posible. Correcto. Hay muchos lugares en que venden la hoja de la stevia que se la podemos hervir en agua y armar nuestra propia botellita con la stevia e ir agregando el día a día.
más allá de los productos ya con stevia, que son dentro de todo más procesados. Y los otros edulcorantes, eso sí, cero. Negados completamente. Negados. Ok, mira que todavía hay mucho por conversar, pero llegó el momento de irnos a un corte. Así que no se despeguen porque ya venimos con el último bloque de Viva Mejor. Ok, hemos regresado a otro bloque más en Vía Mejor. Por ahí si nos escucharon un poco, hablamos de comida. Hablamos de gastritis específicamente. Ay, ¿qué nos provoca daños? Así que tenemos otra llamada. Vamos a contestarla, darle recomendaciones para ir terminar de aterrizar el programa con recomendaciones nutricionales. Así que, bienvenidos. ¿Con quién tenemos el gusto? Ya, mi nombre es Elisa y mi pregunta es a la licenciada respecto al, verá, yo por la misma gastritis que tengo, me recomendaron que algunos alimentos o casi la mayoría de ellos tengo que comer licuados, por lo que yo como una dieta un 60% vegetariana, entonces las ensaladas crudas, las el arroz integral, todo eso, debo comer licuado. Y debido también que yo tengo prótesis dental, no puedo masticar bien, y que debo consumir licuado porque eso, si no licuo, me viene a lastimar mucho la flora intestinal o me afectaría a mi problema. Entonces, pero yo me siento así débil, me siento decaída. ¿Se deberá esto al consumo excesivo de cosas, de alimentos licuados? ¿Y cómo podría reemplazar mi, o cómo me puedo ayudar para no tener esa debilidad en esta dieta? Elisa, ¿cómo está? No nos cierre. ¿Qué nomás le pone esos licuados? Por ejemplo, las ensaladas, qué sé yo, rábanos, coles al vapor, también remolacha, y variedad de vegetales, ¿no? Y hortalizas. Ok. Su consumo de proteínas tipo pollo, pescado, carnes y... Vegetariana. Un 20% el consumo de eso. Ok, perfecto, Elisa. Yo creo que ahí tenemos alguna idea. Ajá. Verónica, ¿qué le recomendar a nuestra querida Elisa? Bueno, ahí hay un doble conflicto, porque es en su gran mayoría vegetariana y también tiene la prótesis dental. Lo licuado que le envían no es tanto por la gastritis, sino por la prótesis. Pero al ser vegetariana y que se sienta débil, puede ser porque le falte algún suplemento, por ejemplo, de vitamina B12, okay, que es súper importante. Claro, entonces sí puede ser que tenga una anemia por eso, o incluso por la calidad de la comida, porque en realidad para ser vegetariano uno tiene que consumir más lentejas, garbanzos, frijoles, que son altos en proteína vegetal. Correcto. Entonces es importante que eso, esa parte la esté cubriendo para estar bien de hierro y de vitamina B12, que es una de las partes más importantes que hay que tener en cuenta en cuanto al vegetarianismo. En cuanto a la gastritis, sí está bien que los licúe también, más que nada porque si es que consume más lentejas, frijoles, etcétera, tienen mucha fibra. Entonces, hay personas que incluso las llena de gases comer eso. Entonces, o tiene que tener un buen remojo y un doble cocción, correcto, licuarlo, que también puede ser una opción. Entonces, creo que en el caso de debilidad no es por la gastritis en sí, sino por... porque puede estar teniendo algún tipo de anemia. Correcto, puede ser alguna anemia o alguna tal vez tema de la prótesis, tal vez. Tal vez. Puede estar molestando por ahí, tal vez. Ahora, tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, le habla Yanet Cedeño.
Hola, Janet. ¿Cómo está? Quiero hacerle una pregunta a la nutricionista, es porque yo estoy en manos también de nutricionista. Cuéntenos. Quisiera preguntarle a la nutricionista si es bueno caminar antes o después del desayuno. Ok, Janet, gracias por su llamada. ¿Qué podemos recomendarle en base a tu criterio, Verónica? Caminar no hay ningún problema. Puede hacerlo antes o después. Si es como una caminata sencilla, fuera distinto si fuera un ejercicio mucho más intenso. Correcto. Yo creo que yo la caminata no. Perdón que te interrumpo. Entendí la pregunta tal vez como una persona normal, no escucha gastritis ahí de por medio. O sea, porque tal vez se escucha que en ayunas quemas más, bajas más o después. En base a una persona saludable, no pasa nada. Si es caminata, no pasa nada. Existe esto del cardio en ayunas. Correcto. Que en teoría, si es que lo haces de cierta manera, podrías quemar un poquito más de grasa, pero siempre y cuando no se haga un sobreesfuerzo. Correcto. Porque cuando ya se hace un sobreesfuerzo, ya no se quema grasa, sino que se desgastan un poco las proteínas que están en los músculos. Correcto, empiezas a comerte el músculo. Exacto. ¿No, verdad? Ahora, algo hablábamos también tras cámaras o en el corte sobre algunas recomendaciones que nos quedaron pendientes. ¿Qué empezamos a recomendarles ahora a las personas con gastritis? Bueno, fuera de lo nutricional, a Correcto. Mí me gusta también dar ciertas otras recomendaciones que, por ejemplo, siempre es importante que después de comer tratar de estar sentado o parado por 2 horas después, que muchas veces... En la cena pasa. En la cena pasa o en el almuerzo también, que a veces se dan esos 10 minutos de acostarse antes de volver al trabajo, por ejemplo. Tratar de evitar eso. De ahí, no consumir alimentos muy voluminosos, o sea, no mucha cantidad en una sola comida, sino tratar de esa comida grande dividirla en diferentes, porque cuando se consume mucho alimento, el estómago como que se empieza a abrir un poco. Correcto. Y ahí es donde pueden aparecer otros problemas, como por ejemplo la acidez o el reflujo, porque está tan ocupado que el esfínter, que es esa válvula que existe, se comienza a abrir y se empiezan a regresar un poco los alimentos, o eso es la sensación que sienten. De ahí también acostarse siempre del lado izquierdo ayuda mucho a tener un mejor vaciamiento gástrico. Y muchas veces dicen, pero estoy presionando el estómago. Claro, no. Usar ropa un poco más floja, no tan apretada, porque al usar ropa apretada también se pueden intensificar estos síntomas. Correcto. Y tratar de eso, como ir dividiendo las comidas, comer cada cierto tiempo y no tener espacios muy grandes entre comida y comida. Ok, tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. La bondad, verá, por la cuestión de los granos secos, garbanzo, lentejas, yo los pongo a remojo unos 2-3 días, pero lo que pasa es de que me salen insípidos. Claro que soy cambia de agua, pero ¿cómo puedo hacer para evitar de que no me salgan insípidos? ¿Y será de botar el agua cada vez? Porque como le digo, me dijeron por lo que son flatulentos y por lo que están muy deshidratados los granos secos, es mejor hidratarlos. Entonces, pero hay el problema de que a los 2-3 días que se remojar me salen demasiado insípidos y pienso que también pierde su capacidad nutricional. Ok, Elisa, gracias por su pregunta. Ahora, ya vamos a contestar su pregunta, pero primero vamos a ver la nota que hemos preparado sobre unas recomendaciones a nivel gastritis. ¿Qué alimentos hay que evitar y cuáles debes incluir en la dieta para la gastritis? Evitar los lácteos ricos en grasa como la nata, los quesos curados o la leche entera. Opta por la leche desnatada o semidesnatada, el queso fresco o los yogures desnatados. Si tu situación mejora, puedes tomar moderadamente algunos postres lácteos como las natillas o el flan. Ciertas personas pueden presentar una mala tolerancia personal a las verduras flatulentas, como las alcachofas, col, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, pimiento, pepino, cebollas y ajo, o a los alimentos ácidos como el tomate. Evitar las frutas poco maduras y los cítricos por su elevada acidez. Es recomendable que el consumo de frutas lo haga en forma de fruta madura, al horno o en compota. Evitar las carnes grasas como la ternera o el buey y los embutidos.
Puede consumir carnes blancas como el pollo o el pavo, huevo y embutidos tipo jamón dulce, pechuga de pavo y, según la tolerancia, el pescado blanco y el jamón serrano. Además, se debe evitar, como ya se lo ha mencionado anteriormente, el té, las bebidas de cola, las bebidas con gas o el café, que aunque sea descafeinado, aumenta la secreción gástrica. Mucho de lo que hemos venido conversando, tal vez para recordarle a todas las personas. Nos quedamos con una respuesta para Elisa sobre los granos, ¿no? ¿Verdad? Los deja remojando mucho tiempo y los siente insípidos y el tema flatulencia. ¿Qué le recomendamos a ella? Sí, ahí lo que yo recomiendo es, creería que 3 días es mucho tiempo para dejarlo remojando. Con un día basta y lo que se puede hacer es doble cocción, o sea, cocinarlo 2 veces. Correcto. Para evitar el tema de las flatulencias. Y en cuanto al sabor, siempre se pueden usar, se lo puede combinar con otras cosas, con un poco de cebolla, con un poco de ajo, ponerle más especias, más condimentos que también ayuden a darle sabor al alimento y un poco ir jugando con eso y pueden salir nuevas recetas incluso. Correcto, y tal vez si no tiene ningún problema de salud, una pizquita de sal, ¿no? También. ¿Verdad? O sea, si no hay... no hay problemas de hipertensión o algún otro problema asociado que se requiera eliminar sal, por decirlo así, tal vez ponerle un poquito de sal, que una cantidad moderada no va a provocar ningún mal. Exacto, no va a hacer nada malo. Ok, qué importante ese tema. Ahora, a nivel gastritis también algo importante que quedó pendiente conversar sobre el tema cocción temperaturas, ¿no? ¿Verdad? ¿Es importante comer a una temperatura o podemos comer como sea? No, es importante tratar de evitar los alimentos muy calientes o bebidas. Hay personas que toman el café o el té hirviendo y eso hace que también se irrite. O sea, es como que si yo tenga una llaga y le pongo algo caliente, me va a arder. Internamente es igual. Entonces, tratar de evitar las temperaturas demasiado altas. Es como tú dices, ¿no? ¿Verdad? Me tomo el café y me quemé la lengua, si me hizo una llaga. Lo mismo está pasando. Lo mismo pasa adentro. Entonces, está clarísimo. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Días. Hola, ¿cómo estás? Muy Cuéntanos, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Eva. Estaba viendo el tema y me pareció muy interesante. Gracias, Eva. Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Sí, tengo una duda. Yo tengo gastritis erosiva y me hice tratamiento y en mi última endoscopía me salió que estaba ya recuperada. Pero aún tengo mucho inconveniente con cierto tipo de alimentos, como por ejemplo el pimiento, el ajo, los alimentos muy cítricos. Y no sé si este es algo que va a quedar permanentemente o debo estar intentándolo después de ciertos periodos o ya sinceramente debo suspender esos alimentos. Muchas gracias, Eva, por llamarnos. Berito, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, yo le recomendaría que si es que le hace mal todavía, depende cuánto tiempo haya pasado en que le dieron de alta. Correcto. Pero sí podría comenzar a incluirlos, tal vez en poca cantidad, para ir y empezar a identificar si es que realmente le hace mal. Hay personas en que tienen que eliminar ciertos alimentos para el resto de su vida porque dentro de todo siguen un poco sensibles. Correcto. Y hay otros pacientes que, si es que se trata de una gastritis por estrés, por ejemplo, que es algo temporal, sí puede ser que no tenga ningún problema con después de un tiempo volver a incluir esos alimentos. Entonces, inténtalo en pocas cantidades, tal vez el pimiento no crudo todavía, sino cocinado, para ver cómo te va. Claro, y tal vez no mezclarlos, ¿no? ¿Verdad? Si solo comes pimiento, no lo mezcles con la cebolla. Claro, anda, y con el ajo. Correcto, anda probando por alimentos. Por separado. Exactamente, tal vez ahí puedes irlos tolerando y creo yo que con el tiempo va a ir mejorando. Y si tienes igual alguna otra pregunta, creo que la podemos contactar a Verónica. Ella está en la clínica Millennium. Ella atiende, también la puedes encontrar en redes sociales como Benefits en Instagram. ¿En qué piso estás de la clínica Millennium? En el segundo piso, consultorio 5. Consultorio 5, segundo piso, clínica Millennium. Esa es en la Kennedy, en la ciudad de Guayaquil. Y si no, la contactas por redes, que ahí también te puede dar pautas y atención online. Estoy también, segurísimo. Exacto. También hago consultas online para todos los que necesiten. Vi que eres chef, también enseñas a cocinar. También soy chef, sí. No enseño a cocinar, pero sí me gusta dar ciertas pautas y tips en la consulta para que no se vuelva una alimentación aburrida, porque a muchos pacientes les pasa que dejan de hacer dieta porque se aburren. Correcto. Cuando la alimentación saludable puede ser súper rica. Y la idea es que sea súper rica, ¿no? La idea es que sea súper rica. Está bien.
Verónica, quiero agradecerte por estar y acompañarnos el día de hoy en Vida Mejor. Sé que no será la primera vez acá, así que vamos a irnos despidiendo. Quiero recordarle a todas las personas que pueden ver nuestro reprise del programa a partir de las 7 de la noche y el día de mañana otro programa en vivo de Vida Mejor. Quiero recordarles que soy Bruno Sánchez, pueden encontrarme también en redes sociales como Bruno Nutrición en Instagram. O también pueden separar su cita llamándome al 0993916475. Así que nos vamos despidiendo. Verónica, una vez más, quiero agradecerte, de verdad. Muchas gracias a ti. Así que no se despeguen porque seguimos con más programación aquí en el canal de la Universidad Católica y nos veremos en otro programa de Vida Mejor. Un abrazo. Chao.